Hay notas que resultan hermosas pero difíciles de hacer por lo que significa la persona que se sienta. Esta es una de ellas, porque, a ver, es un hombre que mucha presentación no necesita, porque uno tira una sola pista y ya sabe quién es. Decir que está entre los 10 mejores jugadores de la historia del básquet nacional, sin lugar a dudas, uno de los más grandes deportistas que tiene nuestra provincia, en la historia del deporte de nuestra provincia, usted ya se estará imaginando de quién hablamos. Hoy vamos a tratar de conocerlo un poco más, de lo que significó su amor por el básquet de Santiago, de venir a representar a la provincia, más allá de que él se fue muy joven, del agradecimiento eterno y profundo que tiene a quien fue su mentor, creador de la Liga Nacional, uno de los creadores, un visionario como es León Nasnudel, y de lo que fue el pasaje también por la selección nacional y de su ídolo, porque a pesar de los grandes, estas leyendas vivas que hoy tenemos la posibilidad de poder hablar, también tuvieron ídolos. Porque uno se imagina, no, ellos seguramente no lo tienen. No, sí los tienen, de lo que fue ese encuentro. También escuchar cuál hubiese sido una de sus quimeras, de sus deseos, que quizás uno también lo escucha y se cumplió todo. No, hay partes que le faltó por cumplir, y no porque no pudo en su momento, sino por un tema generacional. Hoy vamos a conocer más a fondo a este grande de nuestro deporte, un señor jugador y también un señor como persona. Bueno, de a dos, hoy recibe a un hombre que en mi caso particular, desde que empecé a leer, a escuchar, a ver deportes, obviamente que en Santiago del Estero y también en Argentina, uno ya al instante surge su nombre, que tuve la posibilidad, gracias al deporte y al periodismo, de conocerlo, y hoy quisiera que toda la gente lo conozca un poco más, porque la verdad que siempre se lo digo cuando estoy con él, es como que uno se inhibe un poco al tenerlo al frente y conocer su historia detrás. Hoy recibimos a Miguel Cortijo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Bueno, gracias, primero que nada. Por nada. Por venir y por enriquecernos con esta charla que me imagino que será ya, me lo imagino va a ser muy linda. Agradecido por la invitación. Aquí estamos. Bueno, Miguel, a ver, quiero recorrer tu historia. Desde los inicios, eso quiero. Y creo que la gente también. Desde que empezaste, desde que fuiste un niño y cómo empezó este amor que seguro que hoy lo seguís teniendo con el básquet. Bueno, nacido en La Banda, familia muy numerosa de parte de mi papá. Y traído a Santiago inmediatamente, digamos. Mi mamá de Santiago, mis abuelos de Santiago, mi padre de Santiago. Mi domicilio era Independencia de Mitre y a una cuadra de mi domicilio estaba mi club, el Inti Club, como de tantos amigos y de tantos vecinos que éramos en ese momento. Y comienza muy temprano toda la posibilidad que nos daba en ese momento el club de empezar con la actividad que era el básquet. En el Inti solamente se practicaba básquet, como la mayoría de todos los clubes de Santiago en ese momento. Y bueno, muy, muy cómodo, digamos, estaba a una cuadra y prácticamente nos pasaba más tiempo en la cancha que nuestra casa. El patio propia. De tu casa. Sí, y además del parque. El parque era como el fondo de la casa de cada uno. Mi casa no tenía tanto fondo, y a una cuadra y media del club ya estaba el parque. Así que, bueno, una infancia muy, muy linda, muy de amigos, sana. Sana, me quedo con eso porque la verdad que más allá de alguna que otra travesura normal, siempre hemos tratado de,
de mantener una buena relación con mis amigos de la cuadra en ese momento, del club, que no eran todos de la cuadra los que iban al club, sino venían de otras calles también, aledañas a lo que era el Inti. Y bueno, teníamos la oportunidad de, además del entrenamiento de básquet, teníamos la oportunidad de vernos mucho tiempo durante el día. Así que eso era muy lindo. Un naranjo en flor, y en esa calle de estío. Vos sabés que me quedo con esto que me venís contando. Uno se va metiendo en el relato, se empieza a imaginar lo que era esa cuadra, lo que era ese momento. Cuando decís una infancia sana, es nostálgico porque parece muy lejano hoy eso, ¿no? O sea, digo, hoy tener una infancia sana es como muy difícil por el avance de la tecnología, por la inseguridad. Sí, a mí me parece que se ha ido como borrando eso, no perdiendo. Hay que tratar en lo posible, bueno, de todo lo que pasa hoy, hay que tratar de volver a esos valores que me parece que son importantes para la vida de no solamente de un niño, sino para lo que sirve para el resto de la vida de una persona, de un ser humano. Me parece que ahí nace todo y esta parte, digamos, de lo deportivo con lo social tiene que ver mucho eso, mucho más ahora. Ahora se habla mucho más de toda la de toda esa parte que vivimos, que viven los chicos, bueno, que a lo mejor no tienen la posibilidad de estar en un club y que hay que incluir a esos chicos. Lógicamente que hay que ver una historia completa en cuanto a que no solamente pasa por lo deportivo, sino que el fondo de la cuestión de cada chico es diferente a todo, a todo lo que podríamos haber pasado nosotros. Y no estoy hablando de condición social, sino que hay que ver un contexto social y familiar para... Yo prácticamente también estuve en una familia de padres separados y a mí no se me ocurría nunca preguntar qué pasaba con mis padres. En ese momento creo que se vivía eso. Hoy es diferente y me parece que hay una evolución en todo eso. No se me ocurría preguntar si mis padres estaban separados y me pasaba más tiempo en mi club o jugando con mis amigos. O sea, uno de alguna manera iba reemplazando todos esos malos momentos que a lo mejor puede estar pasando un niño en ese momento por otras cuestiones. Y eso, la verdad que el hecho de estar involucrado con un club desde muy chico, a mí particularmente me ha servido de mucho y creo que a todos los jóvenes les tiene que servir para lo que es la vida. Me parece que es una parte muy importante donde uno también aprende valores, disciplina. En ese momento no estaba tan de moda el ganar y perder. Hoy sí convivimos con eso. Hoy, volver, eso tiene que ser una consecuencia, ganar y perder. Y también entender que el perder es bueno para poder volver a tener la revancha y volver a ganar, pero que no se termina todo en un resultado y el drama de lo que muchas veces se vive hoy, ¿no?